Venía a hablar con el padre Luis. Buenas tardes, Humberto. Buenas tardes. Supe lo del matrimonio. Y como no creo que tengamos otra oportunidad, quería decirle adiós. Y que lo lamento mucho, aunque ya sea tarde. Sí, señor. Es muy tarde. Supongo que se habrá enterado que Isabel es mi esposa. Sí, no se preocupe. No volveré a verla. Ojalá pueda ser feliz, Isabel. Gracias, Humberto. Bueno, no tengo nada más que decir. Dele mis saludos a su ángel. ¿No le parece el colmo de la desfachatez? Mire, perdón, que no encontré otro modo. Si dejaba un mensaje, alguien podía cambiarlo, ¿no es cierto? Adiós, Isabel. Confía en mí, Carlos. Usted es mi marido. Y yo lo voy a respetar siempre. ¿Terminaste ya? Sí, está listo. Puedo ir a verlo. Ah, qué bueno. Eso sí que es una buena noticia. ¿Qué te pasa? ¿No quedaste conforme con el resultado? El flamante matrimonio ya está de regreso. ¿Isabel y Carlos? ¿Te vieron? Sí. Hablé con ellos. Pero no les dije lo que hubiera querido decirles. Todo sea por la moralidad y el matrimonio que usted mismo bendijo. Los uní en matrimonio porque era su voluntad. Y no puedes convertirte en juez de un acto sacramental. Por supuesto que no. Dios es el juez. Y el pobre tiene que cargar con el fardo de cobardías ajenas. Humberto, ni tú ni nadie puede expresarse de ese modo. Ni juzgar, ni blasfemar porque te sientas herido en tu amor propio. La pintura está lista. Más tarde voy a venir a buscar mis cosas. Perdona, hijo, si te molestaron mis palabras. Pero hay cosas que no puedo aceptar. Lo buscan, padre. Y creo saber quiénes son. Quisiera hablar contigo antes de que te vayas. Atienda mejor y no se preocupe por mí. Perdón, padre, ya estamos de vuelta. Disculpe, no sabía. Hasta luego, padre.
Rosalía? ¿Entró? Le pedí que me trajera un vestido que mandé a arreglar donde la señora Berta. Debe ser esto que me mandaron. ¿Pero cómo no? ¿No vino con usted? No. ¿Y dónde está? Se quedó en el pueblo. No hace falta aquí. ¿Quién dijo eso? Bueno, con mi madre consideramos que no era necesaria. Tenemos una cocinera, no se necesita nadie más. A Rosalía la traje yo. Nadie me consultó nada sobre pedirle que se fuera. Su madre se ha estado metiendo en mi vida desde que llegamos aquí. No vine aquí para recibir órdenes. Ya han decidido por mí más de lo que cualquier persona pueda tolerar. Pero Isabelita, por favor, Isabelita. No tenemos derecho, Isabel. Señora Elvira, si a usted le molestaba que Rosalía estuviera aquí, podría habérmelo dicho, me parece. Yo fui quien la trajo a esta casa para que me acompañara. Querida, yo la acepté para no contradecirla. Pero esa muchacha es una inútil. Mire, basta ver cómo tiene sus cosas. La ropa no se guarda así. Además, si usted no tiene experiencia, necesita que alguien le diga cómo hacer las cosas, ¿no? Vine a vivir aquí contra mi voluntad, pero quiero por lo menos tener un poco de privacidad en mi dormitorio. Mamá, ¿por qué no me deja hablar con Isabel? ¿Hablar? ¿Y qué vas a hablar tú con esta muchacha a la que le has permitido hacer lo que quiera contigo? Señora, por favor, déjenos en paz. ¿En paz? Y yo tengo que dejarlos en paz. Y permitir que una muchacha taimada se niegue a comportarse como una verdadera esposa. ¿O no me has dicho tú, Carlos, que ella se ha negado a ser tu mujer en la cama? ¿Ah? ¿Qué clase de matrimonio es este? ¿Qué burla está haciendo con mi hijo? ¿Y yo me tengo que quedar callada? Esto es una vergüenza. Una vergüenza y una inmoralidad que no voy a permitir que ocurra en mi casa ni en mi familia. ¿Hasta cuándo? Oiga, mamá, deje que yo solucione mis problemas con Isabel. ¿Por qué no me dejas solo alguna vez? Porque no sabes hacerte hombre, Carlos. Isabel, ¿qué estás haciendo? Por favor, no lo hagas. Vaya a preguntárselo a su madre, ¿no es su confidente? Isabel, por favor, quiero irme, quiero irme a este infierno, déjeme. Tengo una hija de tu edad, un matrimonio feliz. Dentro de 5 meses me convertiré en abuelo. He sido elegido alcalde de Alto Pinar. ¿Crees acaso que un hombre como yo se va a aprovechar de la circunstancia de estar a solas con una mujer como tú? Me extraña, Rosalía. Creí que además de bonita y de simpática eras inteligente. A lo mejor yo no soy tanto de eso. Pero estúpida, eso sí que no. ¿Por qué mejor no hacemos de cuenta que yo no sirvo para ningún trabajo y listo? No, no, no. Yo soy un excelente alcalde. Pero necesito la mejor gente a mi lado. Y es tu deber cívico convertirte en la secretaria particular del alcalde de Alto Pinar. La señorita Isabel a lo mejor me va a necesitar y yo tendría que primero conversar con ella. No, mira, eso yo lo arreglo, yo lo arreglo. La señorita Isabel es la mejor amiga de mi hija Eliana. Incluso ella viajó especialmente con su marido para la boda. Ah, sí. La señorita Eliana, claro. Bueno, estoy seguro que llegaremos a algún arreglo y que muy pronto te convertirás en la mano derecha del alcalde de Alto Pinar. Yo sé que a ti te gusta la radio. Yo tengo amigos en Santiago que manejan todas las radioemisoras y podría hacer algún contacto. Ven, acércate. Incluso cuando termines tu labor edilicia, yo te acompaño especialmente a Santiago para presentarte en forma personal. Llegaremos a un acuerdo. Permíteme. Este es mi homenaje como político y como hombre conocedor y admirador de la belleza y del talento.
necesito, Humberto. Por favor, no me rechace. No me rechace. No voy a volver nunca más a Alto Pinar. Aunque mi papá quiera. Aunque todos quieran. Yo me quiero ir. A cualquier parte. Sí, Eliana, pero ese es asunto tuyo. Sí, pero tú podrías ayudarme, ¿no es cierto? No, porque yo me tengo que ir a Europa. Tengo que continuar mis estudios de música. Entonces llévame contigo. Pero tú estás mal de la cabeza. Voy a dejar a Tomás. ¿Y a tu hijo también? No, puedo tenerlo y estar contigo también. Además, no voy a ser ninguna carga para ti. No te estoy proponiendo matrimonio, Humberto. Lo único que te estoy diciendo es que me dejes acompañarte. Eliana, por favor, no me hagas ponerme desagradable, ¿ya? Yo me casé con Tomás, pero siempre estuve enamorada de ti. Y tú lo sabes, Humberto. Y yo todavía te quiero. Y si tú me empiezas a conocer como mujer, estoy segura que con el tiempo me vas a querer. No, no puede ser. No, no puede ser. Los sentimientos no se fabrican. Yo no te quiero. Ni te voy a querer nunca. Es por Isabel, ¿no es cierto? Es por ella. Te tengo lástima, ¿sabes? ¿Cómo has estado engañado siempre por una mujer que nunca te quiso ni te va a querer? Ella no sería capaz de acompañarte a ninguna parte. Y yo sí. Humberto, ella no es capaz de hacer nada por ti. Ella ha hecho mucho por mí. Me enseñó lo que es el amor. Y me enseñó muchas cosas que tú no entenderías nunca. Es que no entiende nada, eres tú, mi amor. Yo te puedo ayudar. Te voy a ayudar, aunque tú no quieras. Y vas a ver que en un tiempo más Isabel Torreblanca va a ser nada más que un recuerdo para ti. Y yo estoy viva. ¿Me sientes? Estoy viva. Para ti. Eliana me dijo que venía a hablar con usted, que pasara por aquí a buscarla a la salida del hospital. Se habrá entretenido en el centro vitrineando. Había liquidación en Gatichao y todo está muy barato. Ella todavía tiene que comprar muchas cositas para la guagua. Yo no sé qué vamos a hacer si acaso es niñita, porque las dos hemos comprado todo celeste. Tome asiento, por favor. Gracias. Tenía que acompañarla a hablar con la matrona que la va a atender. Sabía que es importante. Yo no puedo estar todo el tiempo pendiente de sus caprichos. Pero Tomás, solamente tiene 4 meses de embarazo. Pueden ir en cualquier momento a la matrona. ¿Hay algún problema? No, no, es que ha estado bastante extraña este último tiempo. A veces no quiere hablar. Se encierra o se pone a escuchar música. Es como si yo le molestara. No, todas las mujeres cuando están esperando a guagua se ponen un poquito difíciles. Usted como médico debería saberlo, pues. ¿Eliana le ha dicho si no quiere volver a Alto Pinar? Bueno, lo dice siempre que le da pataleta. Pero yo conozco a mi hija. Lo hace nada más que para molestar. Pensé que habíamos superado esa crisis que tuvo cuando fuimos al matrimonio de Isabel. Es evidente que no. Allá se volvió a encontrar con el tal Humberto y ya no fue lo mismo. Tomás, por Dios, eso es una fantasía estúpida de juventud. Además, ese muchacho estaba interesado en Isabel Torreblanca. Cuando ella se casó, él desapareció totalmente. ¿Usted sabe dónde vive? Tomás, ¿usted no estará pensando que Eliana...? Por favor, menos ahora. Ah, no, no, yo se lo aseguro, ¿ah? Yo soy su madre. Aunque me digas que estoy loca, no me importa. Estoy loca por ti. Te quiero, Humberto. Y eso es lo único que me importa. No voy a dejar que te vayas sin mí, por ningún motivo. Eliana, Eliana. Por favor, estas cosas te hacen mal. Tú tienes una familia, un marido. Eso es lo que tú tienes que vivir. No te puedes aferrar a cosas que no existen. Existe. Para mí existe. Y eso es lo único que me importa. Y así fue como me dijo, pues tal cual. Palabra por palabra y mirada de ojo por mirada de ojo. Bueno, a mí me pilló media desprevenida.
O sea que vais a trabajar con el don Aníbal. Bueno, si te vas a trabajar en la municipalidad, te vas a vivir a la casa mía, pues. Total, te quedas ahí cerquita y mi mamá no va a decir nada. Total, hay harto lugar por allá, pues. Sí, cerquita. Oye, ¿qué tiene que ver tu mamá en esta cuestión? La Rosalía es de nosotros y aquí también hay harto lugar, ¿eh? Ah, yo tengo la esperanza de que la señora Isabel pueda vivir en esta casa con don Carlos como ella quería. Dios quiera, pues todo sea para su bien. Su bien, Isabel, es lo único que yo quiero lograr. Si usted quiere irse a vivir a Alto Pinar, bueno, nos vamos a Alto Pinar. Y yo lo converso con mi madre. ¿Y usted cree que ella aceptará? Tendré que aceptarlo, Isabel. Yo sé que cometí un error al contarle mis intimidades a mi madre, pero quiero que entienda que me sentía muy desorientado. Además, no tenía con quién conversarlo. Yo nunca he tenido secretos con ella. Quiero que me diga que volveremos a Alto Pinar. Se lo prometo, Isabel. Quisiera creerle, pero... Isabel, es verdad que yo la engañé un par de veces, pero fue en vida de su padre y era para planificar su futuro. ¿Y con Julián? ¿Con Julián? Aquella vez en Santiago, ustedes estaban tramando algo en contra de Humberto. No. Y hablaron de un dinero que usted le daría. Isabel, esa vez no me quiso escuchar. Yo se lo dije, no quiso entenderlo. Si con su hermano solamente tenemos un trato de negocio y yo le doy una cantidad de dinero por ayudarlo, nada más. Por favor, Isabel, créame. Yo nunca más la voy a engañar. Nunca más. Justamente, pues, mi amigo. Un trato de negocio y usted no ha cumplido su parte. Si no fuera por esto, por este papelito, mi amigo, usted todavía estaría esperando porque mi hermana se había ido con ese otro. Ya le di lo que habíamos convenido. Bueno, pero yo le dije que necesitaría más. No, señor, no le voy a dar ni un peso más porque ya le he dado demasiado. ¿Ah, no? Muy bien. Muy bien. Entonces creo que conversaré con mi hermanita. ¿Ah, sí? Vaya, dígales todo, dígale lo que quiera. Vaya, vaya, vaya. ¿Sí? ¿Estás seguro, Vidal? Bueno, muy bien. Si no le importa, permiso, ¿eh? Pero ahora va a saber lo que es bueno porque va a tener que empezar a trabajar porque de mí no va a recibir ni un peso más, señor. Vaya, dígale qué clase de estudiantes en la universidad. Vaya, dígale cómo los ha engañado todo este tiempo. Hágalo, pues. Ahí está la puerta. No. No necesito decir nada. Permiso. Isabelita. Hermanita, ¿por qué no vienes un momento, por favor? ¿Qué pasa, Carlos? Julián, estoy trabajando, estoy ocupada. Tu marido y yo tenemos algo que mostrarte que te va a interesar mucho. ¿Qué cosa? Papelitos. Papelitos que a veces conviene revisar. Por favor, Julián, ya le dije que ese negocio lo íbamos a solucionar entre nosotros. ¿Eso es lo que estoy haciendo, Carlos? Está bien. Está bien, ¿eh? Aquí tengo la plata, pero por favor. Carlos, pero no entiendo nada. ¿Pueden decirme qué es lo que está pasando? Lo que pasa, Isabelita, es que su papá tenía una deuda y yo no quería que ni usted ni su mamá lo supieran, pero aquí tengo la chequera y lo voy a solucionar. ¿Conforme? Eso espero, Carlos. Eso espero para salvar la honorabilidad de la familia. ¿Viste que a esa hueca que la señorita Isabel se iba a venirse a vivir para acá? Y nosotros con la Rosalía sabíamos, ¿cierto, Rosalía? Ay, ni la señora Emilia sabía, para que sepáis. Claro, pues seguro te va a estarte contando las cuestiones en la familia, po. ¡Ay! ¿Quiénse a trabajar entonces ustedes dos, po? ¿A mí qué me importa? Hágame un lado nomás, si a mí no me importa. Para que sepáis, ya no te necesito más a ti tampoco, porque me voy a irme con el Ismael, ¿sabí? Ay, mira cómo lloramos. Ándate con el Ismael, pues, a ver si te aguanta. Ya, ándate, po. Sí, pues me voy a irme. Me voy a irme también, para que sepáis. Y no me voy a irme nunca más. No me voy a irme nunca más. ¿Y a mí qué me importa? Aquí estoy puro falleciendo nomás. Estoy puro falleciendo con ustedes dos. Déjenme aquí sola. Me voy a irme para allá y no tengo a quien me quiere y a quien me respeta. Yo sabré qué voy a hacer. Emma, yo quiero decirte que no quiero que te vayáis. Anda a hablar con ella, Leopo. Tú la ofendiste y ella te quiere. A ella una engañera, oh. Si supieras las cosas que había hecho, si te hubiese dado vuelta la cara en la sorpresa, si tú ni la conocías. ¿Quién se imagina esa recién aparecida?
Mira, Liopo, yo te tengo re harto aprecio, porque tú has sido muy bueno y muy atento conmigo. Pero una cosa es la amistad y... Bueno, yo no estoy enamorada de ti, por Liopo. Es que los dos hacíamos re buena yunta, po. Hazme caso. La Emma es buena, te quiere. No la pierdas por una tontera. O sea que... No me va a darme ni una esperanza. Ya, anda a buscarla y a pedirle perdón por lo que le dijiste. Es que justo cuando me dio la lesera contigo... Mira, las leseras no duran nada, Liopo. Hazme caso, anda a buscarla, ¿ya? Es que el Liopo tiene razón, poemita. Usted un día me da la confianza y otro día anda con rodeo y remilgo y no. Ahora estoy recontra decidí, Ismael. Por esta, que si usted me dice, vamos, Emita, yo que ahora mismo agarro mis cuatro porquerías y para allá me voy. Es que yo, como le dijera, yo es que como usted andaba tan dudosa, yo empecé a pensar en otra mujer que fuera más decidida para sus cosas. Y como yo sé que al Leopo no le va a resultar con la Rosalía, yo... Bueno, a eso vengo yo ahora, a conversar un poco con ella. ¿Con esa? ¿Sabe que el Leopo y ella andan abrazados como hermanos en desgracia todo el santo día, haciendo diabluras y cochinadas delante de todo? Así son. Por eso me quiero irme. Por eso me quiero irme, porque yo soy decente para andar aguantando indecencias todo el santo día. ¿El Liopo y ella? Claro, que se me den vueltas los ojos si no es cierto, para que usted vea cómo es esa mujer. Oye, Liopo. ¿Qué es eso de que andáis abrazando a la Rosalía todo el día, vos? ¿Yo cuándo? ¿Y tú por qué le andas diciendo a esta que te la vaya a llevártela? ¿Yo cuando he dicho ni una cosa, vos? ¿Y yo cuando estoy haciendo cochinada y cuando ando abrazando a todos, ah? ¿Y tú? ¿No me estabas diciendo de que el Leopo andaba abrazando a la Rosalía todo el día? Los dos son iguales. Todos los hombres son iguales. ¿Saben que no me importa nada ninguno de los dos? Puro le meten enredo a uno en la cabeza y después se anda fijando cualquier tonta que ven por ahí. No me importa ni uno de los dos, ni uno de los dos. Edgardo, por favor, estoy apurada. Tengo que ir al correo a dejarle una carta a Isabel. ¿Ah, sí? Yo te acompaño. ¿Acaso ahora no puedo ir sola al correo? Sola no. Así que anda a buscar la carta. Ya. Edgardo, qué bueno que te encuentro. Hola. ¿Tienes un minuto? Sí, por supuesto. ¿Qué pasa? Hola. Hola, Edith. Quisiera que fuera en privado. Sí, claro. Sube. Tú, espérame aquí. Yo te voy a acompañar, ¿de acuerdo? ¿Qué pasa? Es por Eliana, no sé qué hacer. Oye, pero... No me digas que ese pintor otra vez se metió en el medio. Quiere irse con él. Le escuché hablar por teléfono. No sé qué hacer, viejo. Discutimos, le dije que se fuera, que no quería saber nada de ella. Pero no puedo. La quiero. Es mi mujer y está esperando un hijo mío. No voy a permitir que se vaya. ¿Quieres acompañarme? Sí, claro. ¿Y dónde está ella ahora? ¿Dónde crees que está? En la casa de ese infeliz. No, señora. Eliana no está en esta casa. Le dije que se fuera y que no volviera nunca más. ¿Sabe por qué está descolgado el teléfono? ¿Sabe por qué? Porque me llamó 5 veces y yo le pedí que me dejara en paz. No, señora. No tengo nada que ver con su hija, nada. ¿Me entendió? Mire, ella discutió con su marido y dijo que va a venir a reunirse con usted. Desde que usted apareció en Alto Pinar, ella empezó a hacer locuras. Ahora resulta que usted se va de viaje y ella se quiere ir también. Le voy a decir una cosa. Esto nosotros no lo vamos a seguir permitiendo, ¿me oyó? Yo tampoco les voy a permitir que me sigan metiendo en sus locuras. ¡Esa es ella! ¡Vaya a abrir! Aquí vamos a aclarar las cosas los tres. Ustedes me quieren volver loco, pero no se los voy a permitir. ¡Vaya! ¡Aquí está! ¡Es él! Él es el que se llevó a mi mujer. ¡No! No me contesta nadie.
Mi mujer salió de la casa de su hermana. ¿No le dijo qué es lo que era tan urgente? Bueno, su señora llamó dos veces y luego don Tomás, su yerno. Dijeron que era urgente y que querían hablar con usted. Mire, si vuelven a llamar de nuevo, que entienda que yo no estoy para preocuparme de cosas domésticas. Tengo cosas mucho más importantes que hacer y que por lo menos digan de qué se trata, pues. Con su permiso, padre. Clarito. Don Aníbal, allá están todos metidos en la alcaldía. ¡Que vayan, pues! ¡Que denuncien! Yo no hice nada más que cumplir con mi deber. Esos animales estaban pastando a campo traviesa y sin marca. Que hagan el ridículo, si quieren. Son varios, don Aníbal. Y Dupré y su gente piensan hacer un acto en la plaza. Están acarreando madera. La cosa se está poniendo regrada. Un acto. Yo soy el único indicado en este pueblo para hacer actos. Los actos públicos están prohibidos bajo mi mandato aquí en Alto Pinar. Y que el sargento Saldía, si no puede solo, que pida ayuda a los sauces. Es que el sargento Saldía parece que no quiere proceder nada, don Aníbal. Dice que la reo fue un robo. Y que quieren acusarle a usted de ladrón. ¿A mí? ¿A mí de ladrón? ¿Se da cuenta, padre? Me acusan a mí de facineroso, de ladrón. Mira, que el sargento proceda inmediatamente y si no, yo lo expulso de su cargo. Ya, partí. ¿Cómo no, Daniel? Padre, si llama nuevamente mi mujer o mi yerno con sus problemas domésticos, dígale que yo sí tengo verdaderamente problemas, padre. Listo. Vamos, señora Esther. Un momento. Yo los escuché. Dejé que entraran en mi casa como si yo fuera un delincuente. Tanto usted, señora, como los caballeros me acusaron en mi propia casa. Y los policías ya pudieron comprobar que no soy ni un raptor ni un corruptor de menores. ¿Aló? Sí. Doctor. Su mujer está en su casa. ¿Quiere hablar con ella? ¿O le quiere dar el privilegio a la madre? Así que mi niña está aquí de nuevo. Casi no puedo creerlo. Y espero que sea para bien, ¿eh? Será para bien, Encarna. Todos vamos a estar mucho mejor. Mire, yo rezaba tanto y pensaba entre mí. Capaz que mi niña no se halle por allá y ligerito la tengamos por estos lados. Y me iba para allá, para el lado del Ángela, con mi rosario y mi librito de ejaculatoria. Ya ves, el Ángel me pegó una ayudadita, pues. No me hable del Ángel. A mí me falló. Ay, mi niña, no diga esas cosas. No es que es un ángel de Dios. Pero su sombra no me sirvió de nada. Bueno, es que hay veces que los ángeles saben por qué se equivocan. Y se equivocan siempre para mejor. Ay, no estoy tan segura de eso. Hola, señorita Isabel. Hola. Buenas tardes. Va, digo, señor Isabel. Buenas tardes, Emma. Y déjeme lo de señorita. Mire que eso de señora no me acostumbro. Bueno, ¿y? ¿Te está dando resultado el ramo de novia? Mira que tienes que ser la próxima. Chijo de papi oro. ¿Ah, sí? ¿Por qué? Porque sí, nomás, pues. Mira tú, yo lo vi también con el Liopo. ¿Se pelearon? Ese se va con cualquiera. Ay, ¿qué diablo se ha puesto? No, sí, sí ha sido siempre diablo, mi niña. Lo que pasa es que se hace el tonto nomás, pues. Oye, y hablando de diablo, ¿para dónde cortó ese bueno para nada, oye? ¿Qué sé yo, po? Ese tiene que haberse ido a juntarse con el otro, pues. Fueron a la plaza. Parece que había no sé qué lío. Ah. Se estaba juntando la gente para protestar contra el alcalde. Eso. ¿Mi jefe? ¿Verdad? Deberías haber ido tú también a defenderlo. Ay, bueno. Voy a ayudar a mi mamá. Debe estar muy complicada con esto de las maletas y tanto desorden. Ya, mi Después hijita. Hablamos. Sí. Señora Encarna. ¿Ah? Si no me va a necesitar, ¿puedo ayudar a la señora Isabel? Sí, mi hijita, vaya nomás. Nosotros los arreglamos aquí. Claro, ella se va a atender a la señora Isabel. Moscardona muerta nomás. Oye, Emma, tú te callas ya. O te vais para la plaza con ese bueno para nada y a politiquear, po. Ya, no es nomás. Va a estar aquí el patrón en Don Carlos. Y a toditos se le van a acabársele los leseos. Derechito los van a andarlo trayendo. Van a ver nomás. Usted es el patrón. Usted manda. Lo que usted estime conveniente que yo necesite, cuñado. Este abuso no va a continuar, Julián. Porque las cosas tienen un límite. Y tienen su precio también, pues, cuñado. Le he dado más de lo que usted me pidió, así que entrégueme ese papel.
¿Cómo entregárselo? Pero no, pues, mi amigo, no me voy a decir que su felicidad matrimonial vale tan poco, o tendré que ofenderme. No, 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 no. Este papel estará en muy buenas manos y estará muy seguro. No se preocupe, no caerá en ninguna mano peligrosa. Bueno, al menos que se cumplan las reglas, porque en ese caso, pues, cuñado... Julián, ¿tú piensas viajar hoy? Sí, mamá, en el tren de las 9. Entonces deja aparte lo que vayas a necesitar. El resto lo arreglarán las muchachas. A lo mejor tendremos que hacer algunos cambios. Bueno, por supuesto que sí, mamá. La dejo con mi cuñado entonces, pues, ¿eh? Que por lo visto está haciendo un gran apoyo para la familia Torreblanca. Permiso, ¿ah? Me dijo su madre que mañana se mudarán definitivamente. Sí, mañana. Lo que pasa es que las cosas no cupieron en el auto. Mejor. Voy a tratar de conseguir algunos muchachos para que nos ayuden. Pensé que Julián podría darnos una mano, pero... en realidad, con tantos viajes, ha perdido mucho tiempo y tiene que recuperarlo. ¡Al fin en Santiago! Ya. Por usted, mi reina. Por ustedes, mis amigos, ¿eh? Salud. 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 Oye, Luciano Baguetti, hombre. Distinguido amigo, gran mecánico y futuro campeón, hombre. Yo dije salud. No, no. Ya tomé, gracias. ¿Cómo que ya tomé, Luciano? ¿Cómo ya tomé? Vamos a hacer un brindis por mi hermana. Por el marido de mi hermana. Para que les dure la felicidad. Para que yo también sea feliz. Pues. ¿Sabe por qué lo digo? ¿Sabe por qué lo digo? Ellos me deben mucho a mí. Sí, señor. Porque se casaron gracias a mí. Cuéntale, Luciano. Cuéntale. Nah, la hermana de Julián se casó. Y se casó la pobre. ¿Sí? Tenía un noviecito. Un idiota. Un pintor, el imbécil. Mira. ¡Ah! Él le dejó un papel en la puerta y yo voy y se lo cambié. ¡Ah, salud! Un papel que vale mucha plata. Sí, señor. El papel más caro de Chile. ¡Salud! Isabelita, ¿te falta mucho? No, mamá. Bajo enseguida. Ay, por favor, que esa señora me tiene enferma. Ahora tuve que desocupar la habitación de Julián, porque piensa quedarse aquí hasta el domingo. Apúrate, por favor, el almuerzo ya va a estar. Permiso, señora. Dejé la ropa del señor Julián en el cuarto de costura. Ya, después la vamos a ordenar, Rosalía. Ahora, por favor, vaya a ayudar un poco en la cocina. No tardes mucho, Isabel, por favor. Señora Isabel, yo estaba ordenando la ropa en el cuarto de don Julián y se cayó un papel que parece que es suyo. ¿Papel? ¿Qué papel? Tiene su nombre. ¿Encontraste la ropa de Julián? Sí. Yo estaba ordenando un montón de camisas y chalecos que estaban todos desordenados cuando... Gracias, Rosalía. Es una mala noticia, ¿verdad? Sí. Muy mala. Pero ya no importa. Anda nomás. Rosalía. Sí. No le digas a nadie que encontraste este papel. No se preocupe, señora. Mm.
papel es ese? Muéstremelo, Julián. Es un asunto mío. Son mis papeles estos. Cálmese, Isabel. No tiene nada que ver con usted. Quiero que me muestre ese papel. Está mi nombre y es la letra de Humberto. La conozco. Pero, Isabel, por favor, ya lo hablamos. ¿Hasta cuándo? Yo realmente no sé qué hacer con usted. Sé que sí sabe qué hacer. ¿Para qué le pasa plata a mi hermano? ¿Para pagarle sus favores? Isabel. Isabel. ¿No me escuchó? La estaba llamando. Sí, lo escuché. Ya voy. El padre Luis vino a almorzar con nosotros y vamos a servir los aperitivos. Le dije que no voy a tardar, bajo enseguida. Pero sí está bien, Isabel. Enseguida estoy lista. ¿Le ocurre algo? No. Estoy bien. Muy bien. Papeles que tu marido no quiere que tú veas. Por favor, Julián, ya le dije que ese negocio lo íbamos a solucionar entre nosotros. Eso es lo que estoy haciendo, Carlos. Está bien. Aquí tengo la plata, pero por favor. Carlos, pero no entiendo nada. ¿Pueden decirme qué es lo que está pasando? Lo que pasa, Isabelita, es que su papá tenía una deuda y yo no quería que ni usted ni su mamá lo supieran, pero aquí tengo la chequera y lo voy a solucionar. ¿Conforme? Papeles que tu marido no quiere que tú veas. ¿Dónde diablo? Estoy seguro de haber viajado con esa ropa. Tanto que la revolviste anoche con el papel más caro de Chile. Sería un castigo del cielo por la cochinada que le hiciste a tu hermana y a Humberto. Oye, ¿no te remuerde la conciencia? La verdad que el pintorcito es amigo suyo. Un pobre infeliz. Subí. Puse la ropa sobre la cama. Tengo que haberlo guardado aquí cuando me llamaron, pues, viejo. Sí. Oye, Humberto es un buen tipo. No sé por qué lo odias tanto. ¿Fue porque se enamoró de tu hermana? ¿O porque con él no puedes conseguir la plata que le pides a tu cuñado? Oye, viejo, ¿por qué no te dejas hablar de idioteces y meterte lo que no te importa, ya? ¿Estamos? No encuentro este papel de porquería, estoy frito. Se acabó el ingreso de divisas. Ahora vas a tener que trabajar para vivir. Oye, viejo, ¿por qué no te callas, ya? Necesito pensar, viejo. A ver. Subí. Entré. Guardé la ropa en el ropero y de... Ahí tiene que estar, pues, viejo. Quedó metido con las cosas del ropero, en el bol. Pero ¿cómo puedo ser tan estúpido, viejo? Estoy seguro que está ahí. Claro que ahora, ¿qué diablos hago? No, pero ¿de qué te preocupa? Está en tu casa. Sí, pero es que resulta que en mi casa ahora vive mi cuñado, porque... Ah, y tu cuñado te va a ordenar el ropero. ¿No tenías que ir a probar el auto, viejo? No, ¿ah? Si fui el domingo a Valparaíso. Bueno, pero ahora vas a Alto Pinar, pues, viejo. ¿Qué mejor entrenamiento? Yo te pago la benzina, ¿eh? Bueno, y todos los gastos que haga falta también. No, ¿eh? No, mira, me comprometí con Edith. Vamos a ir al cine. La llevamos, pues, viejo, ¿Y podrá? Pero querer es poder, pues, hombre. No sé si ella va a querer. Lo que pasa es que ¿qué es lo que le va a decir a su hermano para que no haga ningún problema? Aprovechando que tengo unos días libres, quiero ir al Alto Pinar a ver a los papás. Así tú no estás tan preocupado vigilándome. Oye, ¿estás hablando en serio? Bueno, sí, claro. Si me quedo acá, tú vas a pensar cada vez que yo salga que estoy encontrándome por ahí con Luciano en qué sé yo qué. Mira, yo cumplo con una obligación. Se lo prometí a los papás. Bueno, por eso. Para que estés más tranquilo y puedas preparar tus exámenes, no me quedo acá. Así me tienes un poquito más de confianza. Me alegro mucho que estés sentando cabeza. ¿Sí? No le interesa, Aníbal. No le interesa nada más que hacer lo que a ella se le ocurre. Tú como padre tienes que ir a Santiago y hacerte respetar. Solamente a ti te va a hacer caso. Oye, ¿me puedes decir qué me vienes a decir a mí? ¿Me puedes decir qué diablo estuviste haciendo en Santiago todo este tiempo? Oye, ¿yo cómo iba a saber lo que estaba pasando? ¿Y tú sabes lo que está pasando aquí en Alto Pinar?
Cuando todos esos inútiles, esos imbéciles se han reunido en contra mía para hacerme imposible mi labor en la alcaldía. Oye. Eso no será más importante que tu familia, me imagino. Es pues. Más importante, pues. Mi labor política es más importante que ninguna cosa en esta casa. Ella tiene un marido y que él se haga responsable de ella alguna vez también. Oye, pero si ella no le hace caso a su marido, tú no puedes entender que no le hace caso a nadie. Mala suerte nomás. Oye, pero es que va a cometer cualquier tontería, pues Aníbal está arruinando su vida. Esta niñita está cometiendo puras locuras. Mira, yo no voy a ninguna parte, ¿eh? Tú eres su madre, haz algo también. Por favor, Aníbal, ayúdame. Se va a mandar cambiar con ese extraño, va a arruinar su vida. Ayúdame. Mira, ahora yo no tengo tiempo. Para mí, este asunto se acabó, se solucionó. Yo no quiero más problemas, mijita. Hasta luego. Volvió a salir. Hace menos de una hora me dijo que se iba a quedar en la casa para tranquilizarse. Francamente, Edgardo, creo que voy a terminar mi matrimonio. Cada día que pasa es peor. Bueno, pero ¿por qué no hablas con ella y tratas de solucionar todos los problemas? ¿Y qué crees que he hecho? Ayer fui a hablar con ella, traté de hablarle, claro. Pero se había tomado media botella de licor de anís. Y lo único que repetía era que se quería morir. Que ya nada le importaba. Que todo el mundo le había arruinado su vida. Y que lo único que le importaba era vengarse de Isabel Torreblanca por todo el mal que le había hecho. Pobre, y quién sabe todas las ideas que le metió el pintorcillo ese en la cabeza. Yo estoy seguro que ese infeliz es el culpable de todo lo que está pasando ahora. Claro, y Eliana le sigue todo el juego. No le importa su hijo, su matrimonio, nada. Yo creo que lo que tú deberías hacer ahora es llevarte a Eliana a Alto Pinar. Claro. Y así tú puedes seguir trabajando. ¿Mm? Si se trata de salvar tu matrimonio, vale la pena, ¿no es cierto? Salvar mi matrimonio. ¿Tú crees que se pueda? No creo que ni a ella le interese. Humberto, ábreme la puerta. Quiero hablar contigo, por favor. Aunque sea la última vez. Por favor. Humberto. Humberto, quiero hablar contigo. Por favor, ábreme la puerta. ¿Por qué no vienes conmigo? ¿Qué nos está pasando, mi amor? Yo te quiero. Te necesito. Ven conmigo. Buenas tardes. Disculpe que lo moleste. Quisiera saludar a su hermana. Edith no está. Es solamente para despedirme de ella. Dos días más viajo y no creo que vuelva a Chile. Edith se ha portado muy bien conmigo. Y me gustaría saludarla, nada más. Mire, mi hermana se fue a Alto Pinar. Así que allá puede despedirse de ella. Y también puede aprovechar de despedirse de otras personas. Es solamente Edith. Bueno. Dígale que lamento no hablar con ella personalmente. Y que le deseo que le vaya muy bien. ¿Así que se va definitivamente? Sí, eso creo. Ojalá que sea así. Porque usted le ha hecho daño a mucha gente, ¿sabe? ¿O usted no se da cuenta del mal que está haciendo con su juego estúpido? ¿Ah? Así que váyase y déjenos tranquilos. Le deseo buen viaje. Yo no quiero hacerle escándalo, Vidal. Pero le aseguro que si ese papel no aparece, voy a hablar con mi hermana. Y no le va a servir de nada tenerlo, señor. Ya le dije que no lo tengo, Julián. Y ojalá lo tuviera para terminar de una vez por todas con sus chantajes. Ya ha abusado bastante de él. Vidal, usted no se va a reír de mí, ¿me entendió? Aunque esté instalado en mi casa, usted y su mamá. Si no me lo devuelve, voy a abrir la boca. Y se van a ir de aquí hoy mismo, señor. ¡Ya no lo soporto más, Julián! No estoy acostumbrado a mezclarme con gente de su calaña. Ah, no. Usted no se mezcla. ¿Por qué no me lo repite, por favor, para convencerme, Vidal? ¿Ah? ¿Acaso no fue usted
el que me pidió que echáramos a Humberto de Alto Pinar. ¿Acaso usted no estaba conmigo cuando le mentimos a la vieja la pensión para que Isabel no se enterara de la muerte del padre, el pintorcito? ¿Ah? ¿Fue mía, solamente mía, la idea de cambiar los mensajes para que no se encontraran? ¿Ah? ¿Fue cosa mía solamente? Usted no se metió en eso, ¿no es cierto? ¿Para qué, pues? Yo no tengo ese papel, Julián, no lo tengo. ¡Déjeme en paz! Deja en paz a mi marido, Julián. Yo tengo ese papel. No hay ninguna ley que permita a nadie marcar, carnear y confiscar animales por el solo hecho de ser alcalde. ¿Tú creías que el hijo que yo estoy esperando era de él? ¿No es cierto? Estaba molesto con él por todo. ¿Y si fuera verdad? Aunque esté enojado, igual me pertenece. ¡Tío, soy embustero, rupián, hipócrita, traidor! ¡Te dije que no dispararas esa escopeta! ¡Pero es que no escuchó como yo disparar! ¡Pero se están tirando al aire! ¿Papá? ¡Métete al auto! ¡Métete al auto! ¡Papá! ¡Asesino! ¡Desgraciado! ¡Asesino!